Se aprobó en primera sesión el Consejo el proyecto de acuerdo donde se busca que la Casa de la Mujer tenga los terrenos necesarios para su construcción. Lida Marcela Cristian Carvajal, gestora social del distrito de Barranca Bermeja, espera a finales de este mes que pueda ser aprobado el proyecto para la construcción de la primera Casa de la Mujer. Un adelanto enorme porque estamos esperando pronto iniciar la construcción, así como vino la vicepresidencia en cabeza de nuestra alta consejera Heidi Gallo a poner la primera piedra. Esto es un espaldarazo grandísimo por parte del Consejo Distrital, poderle decir a las mujeres en Barranca Bermeja que ojalá antes de que termine este mes podamos tener aprobado el proyecto, poderlo llevar a feliz término y que en menos de 7 meses podamos ya disfrutar de esta Casa de las Mujeres que tanto necesitamos. El mandatario de los barranqueños habló de la importancia de este proyecto que busca la protección y el desarrollo hacia las mujeres. Esta iniciativa hace parte de un trabajo colectivo junto a la vicepresidenta de la República de Colombia, la Secretaría de las Mujeres, la gestora social y por supuesto hoy el Consejo Distrital que se une a esta iniciativa a través de la ponencia del concejal Yasser Cruz. Se espera que con esta iniciativa pueda beneficiar a las mujeres del distrito y el Magdalena Medio, donde se pretenderá proteger los derechos y brindar oportunidades de formación y apoyo a emprendimientos del puerto petrolero.